El canto de lo que parece ser un loro de mediano tamaño genera reacciones de sorpresa entre quienes pasan por una glorieta localizada en un fraccionamiento residencial muy cercano al crucero conocido como 5 y 10. Esto en la delegación municipal de La Mesa. Diariamente el ave se posa en la parte alta del árbol más alto de la pequeña rotonda. Desde ahí emite su garrir, es decir, su sonido agudo que lo hace muy diferente del canto de otras aves más pequeñas que también frecuentan la zona. A lo largo del día, el loro cambia de lugar en algunas ocasiones. En veces se posa sobre los cables de electricidad en lo alto de unos postes para luego volar a lo que parece ser su sitio preferido, que es el centro de la glorieta. Algunos vecinos aseguran que el ave en realidad habita en una casa cercana junto a otros loros, pero la realidad es que durante todo el día permanece en dicha glorieta, que prácticamente ya adoptó como su espacio muy particular. Para RCN 1470 Uniradio Informa, soy Luis Guillermo Parra.